¿Te das cuenta? Mira, a ti te reconoció enseguida. Bueno, Francisco, entonces, ¿este es el modelo más sencillo que tú tienes, el más Sí, económico? el más económico de todos, sí. Que bueno, ya lo escucháramos ahora, Sí, yo lo estuve sí. tocando y son Son impresionantes, ¿no? ¿Esto, qué maderas tiene esto, así en líneas generales? Pues la parte de atrás es palo rojo o coralillo, lo llamo Coralillo, yo. sí. Diapasón de Esto es nazareno, ¿eh? nazareno, sí, lo mismo que le tiene que aquí atrás. Ajá, el filete ese, ¿verdad? Sí. Puente de nazareno también. También. La tapa de pino finlandés, vamos a decirlo de lo que es, pero y esto es de madroño, el golpeador de Ah, madroño. madroño, por cierto, Sí, sí, esto es sí. madroño, Esto es nogal, canario. nogal, sí. Y el brazo de cedro. Brazo de cedro, sí. Sí, Tú lo sí. haces entero, todos los brazos. Sí. No, no son enteros, son empatados Ah, aquí empata. Aquí la y nuez, sí. empatados Aquí allí. también. Ah, mira, aquí también, Sí, porque sí. queda más fuerte. Sí, al romper la veta, ¿no? Si Al rompe la romper, no, veta, al cruzarla, sí, ¿no? en caso de que rompa aquí, no rompe, siempre rompe por donde no está encolado. Ya. Porque claro, la cola es mucho más fuerte. Eso sí. Es que antes se desperdiciaba mucha madera aquí. Sí, Pues, todo esto claro, son. pero tienes que hacer todo esto así. Sí, desperdiciaba una cantidad de madera que a mí. Vale, perfecto. ¿Y de precio se puede decir? Sí. Bueno, sí, porque lo van a encontrar en Sí, la si no lo feria. encuentro afuera, 170 euros. Vale el timbrillo este. Está muy bien. Y vamos, y que suena tremendamente. Sí, ahora lo Tú tocamos, pruébalo y sí. ya verás, lo verás. La gente normalmente ya le usa correa, tú llevas los pivotitos, los Sí, pones allí lo y llevo allí eso. los tienes. Sí, yo lo llevo para arriba con un taladrito y en un momento lo Sí. pongo ahí. Esto está en del 10. Me faltaba saber averiguar esta, madroño, Sí, sí. el golpeador, ¿no? Sí. Bueno, este déjame acertar las maderas a mí. Sí. Esto es moral, evidentemente, que Moral, luego sí. se va, que además que tiene, está como tridimensional. Sí, Depende de sí. cómo lo ponga, se ve como Sí, sí, una sí. Sí, profundidad. sí, sí. A veces cambian de Sí. color según lo. ¿Te acuerdas las estampas aquellas que por un lado veías la Virgen de Candelaria Sí, 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 y por sí. otro se veía otra cosa? Exacto, sí. Pues así se parece esto. Así se ve una veta y Sí, después así se ve otra. sí. Interesante. Esto al principio, a lo que me gusta a mí del moral es que al principio es amarillito así Sí, con y los años. después con los años se oscurece. Se oscurece, míralo aquí, ¿no? Sí, Se este oscurece. por ejemplo. Bueno, la tapa es un pino que ya está bastante Sí, bien. sí, 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 sí. El puente. El puente es de Palo Santo de Ajá. Ecuador, la parte de fuera del. El palisandro es o Palo Santo. No, Palo Santo de Ecuador, Ajá, sí. que era de allá del mar Marante. La pala, esto también es Palo Santo, ¿no? Sí, es Palo Santo El de Ecuador también, sí. brazo siempre es cedro Sí. y esto es Eva, ¿no es? No, ¿O eso no? es. No me acuerdo la manera, tiene un nombre Ah. rarísimo. Pero es madera durísima, dura, Sí. dura, dura. Más dura que el ébano. Está bueno. ¿Y estos están en qué más o menos qué precio, Ese Francisco? sale 320. Vale, perfecto. Después hay entre medio hay otro. Entre Ajá, medio hay otro. entre aquel precio y este tienes también Dos más, precio. sí. Dos más. Vale, ah, perfecto, está muy bien. Uno Un de abanico interesante. 200. 220 y otro de 270. Tú en la feria vas a tener todos los Sí, modelos. todos los modelos, sí. Vaya, además vives Todos. cerca, en cualquier Ah, momento si claro, se agota. sí. Vale, perfecto, muy bien. Perfecto.
Este es el mismo modelo que el otro, o sea, todas las maderas más o menos igual, menos la tapa, que esta Sí, es cedro. esta es de cedro, exacto. Sí. Ahora lo probamos y vemos cómo Sí, suena. siempre hay diferencia entre uno y Sí, otro, sí. las maderas. Este, cuéntame un poquito de este, a ver. Este, tenemos el fondo y aros de Pau Ferro. Ah, Pau Ferro, sí. Sí. Tapa de cedro. Golpeador de Palo Santo de la India. Roseta de. Diente perro. Sí, de diente ¿Y perro esto de era Nazareno nazareno y limonero? y. ¿O No, naranjo ese? naranjo, Ah, naranjo, naranjo, sí. naranjo. Diapasón de ébano. La pala de Palo Santo también. Clavijas de precisión, ¿no? Cedro siempre en el Sí, brazo. parece siempre el brazo. Y aquí, pues está. Más tallado, tiene Ajá. más cosas. Está, sí, claro, Sí. ese dibujo con con esto, con Sí. todo eso, con la pala. Fíjate que así parecía Palo Santo de India. Sí, Pero parece. después esto no, aquí ya no. ¿Esto entonces qué era? Pau Ferro. Pau Ferro. Está bien, está bien. Está bueno. ¿Y este más o menos en qué precio está, Francisco? Este es de 500 euros. Precisamente este de allá, Bien. porque está muy, muy Sí, elaborado. Ya. claro, todas las incrustaciones Todo lo que estas todo y tal. tiene, todo eso. Las incrustaciones, estos, todos los fileteados, ¿estos los sigues haciendo tú? Sí, esto lo vio Mm. todo, esto sí. Esto sí. Claro, eso. Y este, bueno, es esta madera que me gusta muchísimo. No Sí, tengo sí. ninguno, tengo un juego Pues ya de tiro en casa. daré uno. Está bueno, está bonita, muy bonita. En la que no ni sospechaba que era cuando me Sí, dijiste es la misma. que esta La fuera misma madera que salió. de la misma especie, sí. Y sacado, yo creo que fue del mismo palo que se trajo. Yo creo que Ah, fue fueron fíjate. sacados. Lo que pasa es que fue saliendo blanco y poniendo y toda una parte negra, toda Bueno, pues hasta. esto es estilo de La Palma, La Palma, supuestamente, sí. ¿no? Supuestamente Totalmente. no, lo trajiste tú, te lo No, habrán es traído. que es de La Palma, no, yo lo voy a buscar allí allá. ¿Ves tú? Perfecto. El tilo tiene esta característica, es muy fácil de reconocer, pero con esta, de esta forma, sí, yo no lo hubiera reconocido. De hecho, te dije otra cosa, no. Fíjate tú, nunca diría que es la misma. Espérate, voy a coger un. ¿Sí? Espérate, este también estilo, pero todo en negro. A ver. Ah, Y este también sí. estilo. La Le misma madera. falta esta Dibujito, vetita sí, pues. atrás, Sí, claro. pero también está muy bonito, sí. Sí. Está Sin terminar. guapísimo. Este lleva también. Este es de concierto. No, 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 no. Esto no es de concierto. Este no es de concierto. Esto es Ah, como. No, este es como aquel como el otro. Pero vale. este es de 450. Vale. Está perfecto, Este está es de perfecto. 450. Bueno, este estamos hablando de Tilo. Ya es, digamos, un modelo de concierto ya interesante. La tapa de pino. Sí, la tapa de pino. El puente es Es de Palo Santo de de Palo Ecuador Santo de también. Ecuador también. Sí, más. Golpeador de Palo Santo de India, ¿no? No, No, de Pau de Ferro. Pau Ferro, sí, Pau Ferro, me confundo porque. Sí. Cedro, ébano y la pala, esto es. Pau Ferro también. También. Sí, Bueno. pero lo he sacado porque es un juego de una guitarra y es la parte de afuera que no. Ah. Claro, que para lo mejor que no, que Sí, que los no, que está recortes o que algo con así. los recortes, sí.
Está bueno, pues ahora lo escuchamos. ¿Y este, qué precio tiene este? Este es 700. 700, vale. ¿Tú, este no está amplificado? No, ¿Amplificados llevas a la feria? sí, también tengo uno ahí. Vale, perfecto. ¿Y en caso de que alguien quiera amplificarlo, también tú se Sí, lo sí, 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 amplificas? sí, sí. Y además ahora con los previos que está haciendo este Emilio, Emilio, sí. son una pasada. Sí, ¿verdad? Me gusta A mí cómo me gusta, son. a mí también. Sí, Tiene un tú. sonido increíble, ¿eh? Y después al banco tengo seis más que son de nogal. Es que yo creo que la madera está, no es porque suene bien, sino porque le da solidez a la caja. Creo que como es dura, Sí, la deja bien sí, sí. amarrada y la tapa, entonces. Sí, pero no, pero la tapa es la que le da el sonido. Sí, la No, tapa evidentemente es la ah, tapa, la tapa, sí. pero que esa madera dura le da una estructura sólida al Ah, instrumento. sí. Bueno, pues mira, entonces quedamos en que todo el que compre un timple de Francisco Fariña en la feria de Pinolere, Francisco le va a dar una etiquetita con mi número de teléfono y tiene un 15% de descuento en cualquiera de mis cursos online. ¿Qué te Ok, parece? perfecto, me parece muy bien. Sí. Bien. Pues entonces eso, la gente que compre el timple allí en la feria, o bien se lo recuerda a Francisco, pero eso él lo va a tener presente, le da No, no, un... no, eso va a estar a la vista. La gente me Allí, va a claro. preguntar para qué es eso. Y le das un tiquetito y la gente se contacta conmigo. Y el curso que quiera online tiene un 15% de descuento. Y bueno, y aprender a tocar el timple. Qué mejor que Sí, hombre, tocar con un sí. buen instrumento. No, ya, por supuesto, sí. Pues muy Por bien. supuesto que sí. Pues aquí están Qué bueno. los amores colgando. Las jamoneras, ¿eh?